agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río la oportunidad que nos han dado a nuestra asociación, a Nobra y en concreto a nuestra raza, el asno de pura raza andaluza. Es una raza en peligro de extinción, tiene más de 3.000 años de historia en nuestra península. Es de las razas más antiguas como raza de Europa. Y bueno, es un animal el cual teníamos un problema cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, que no se conocían. La mayoría de las personas, cuando hemos dado el paseo por Palma, se sorprendían porque esos burros así tan grandes. Contaros que la raza también se llamaba antiguamente gran raza nada andaluza, raza cordobesa o asno de Lucena. O sea que es en Córdoba donde tiene los orígenes, porque es donde se hizo su mejor selección. Ahora vamos a proceder por parte de las autoridades al bautizo de algunos animales con la fruta que es emblemática en Palma del Río, que tiene fama no solo en Andalucía, sino además en España y fuera de España, toda la comunidad europea y cada vez más abarcando mercados extranjeros, que es la naranja, ¿vale? Es un fruto emblemático que, como dicen los canarios, que ellos exportan su agua en el plátano, pues nosotros exportamos nuestro sol de Andalucía en lo que es la naranja, un fruto con unas características excelentes y del cual tenemos que estar orgullosos. Y además, dentro del orgullo que tenemos en esta zona, que por la tierra, por el clima, por el agua, por lo que sea, pero la naranja de Palma es especial. Y bueno, pues fruto de ello es lo que estamos haciendo aquí, es ensalzando el producto palmeño. No me quiero dilatar más porque vamos a hacer el bautizo de los animales. Le paso agradeciendo enormemente a las autoridades que están aquí presentes, que ahora la alcaldesa le voy a dejar su sitio y que ella las presente. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Bueno, y muchísimas gracias, por supuesto, por contar con Palma del Río. Y Pepe ha sido el gran impulsor, Pepe Selva, el gran impulsor de que hoy os encontréis aquí. Dar las gracias a todas las autoridades que están aquí conmigo, a nuestros delegados de Agricultura, a nuestro delegado de la Facultad de Veterinaria, y a Jesús también, nuestro vicerrector. Para nosotros es un orgullo y vamos a proceder ahora a bautizar a cuatro machos y una hembra, ¿no? Tres machos y una hembra, vale. Tenemos que hacer algo de paridad ya, ¿eh? Bueno. Fuera de duda, esta es una oportunidad única y que sea en el mes de la naranja para todos nosotros dar visibilidad a una raza que necesita el apoyo, para una raza que está en peligro de extinción, y que hoy nos encontremos aquí conociéndolo y apoyándolo es muy importante. Vamos a proceder al bautizo y después vamos a hacer la atención a medio. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por todas las autoridades. Y quiero resaltar, por supuesto, las autoridades, a Francisco Acosta, como de Carmeza, como uno de Carmeza. Especialmente a ellos dos, porque cada vez que les pido algo, siempre están ahí. Siempre. Nunca me han dicho nada, no sé si es que no saben decirlo, pero yo lo tengo que agradecer públicamente y, bueno, y personalmente te lo agradezco como quiera. Muchas gracias por estar aquí y nada, por bautizar. Que vamos a batir récord, cuatro burros no hemos bautizado nunca, ¿vale? Así que se nos van a echar encima la iglesia, tened cuidado. Bueno, pues paso del micro y... Va a proceder la alcaldesa a bautizar el primer rucho. Daros cuenta la importancia que tiene animales en peligro de extinción y que hoy seamos capaces aquí en Palma del Río de concentrar cuatro nacimientos, cuatro bautizos. Cuando quiera, la señora alcaldesa que proceda. ¿Cuál es el nombre? Kaede. Ya lo explicaré o lo explico. Bueno, en primer lugar, gracias al dueño de esta burrita, que es preciosa. Lo he convencido esta misma mañana para ponerle un nombre japonés, porque quiero que en Japón conozcan y nos aporten ayuda para poder conseguir que esta raza no se extinga. Creo que es una oportunidad única que va a tener Palma del Río. Vamos a hacer un dossier desde el ayuntamiento y lo vamos a mandar a Japón. Entonces lo he convencido. Muchísimas gracias al dueño. Muchas gracias. Venga,
Venga, procedemos al siguiente, Rucho. Agradecemos a Francisco el bautizo del animal. ¿Cómo se llama? Se llama Finito de Selfa por tres grandes razones. La primera es que Selfa y yo estamos finitos los dos, por lo tanto, Finito es un nombre perfecto. Luego por el fino, que es uno de los grandes productos que tenemos también en Córdoba, yo creo que representa junto a la naranja y al jamón, a uno de los grandes productos que tenemos en la provincia de Córdoba, y como delegado tenemos que defender todos los productos de la provincia de Córdoba y Andalucía. Y luego por uno de los grandes toreros también que tiene Córdoba, que es Finito de Córdoba, por lo tanto yo creo que no puede llevar mejor nombre que Finito de Selfa. Muchísimas gracias. A continuación, Jesús, representando a la Universidad de Córdoba. Señora, procede a bautizar al animal que lleva por nombre. Temperador de Selfa. Ah, temperador de Selfa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, no solo al ayuntamiento, sino a Bocra y como no a mi gran amigo Pepe, después de tantos años, desde el año 2014, ayudando y todo lo que podemos, como dice, no sabemos cuánto, pero ya para nosotros son prácticamente como si fuera nuestro. Se termina enganchándose y a nosotros nos ha enganchado tanto a la familia veterinaria como a la Universidad de Córdoba. Y sabéis que estamos aquí para que lo queráis y para ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación. Manolo, decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, va a proceder a bautizar al último rucho, un machito. Fijaros qué cosa más bonita y qué bautizo más significativo. Un animal con unas características extraordinarias y bueno, lo más importante, tratando aquí de potenciar, de difundir de salvar una raza en peligro de extinción. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Decano de Selfa. Y bueno, está claro que aquí Pepe puede querer hacerle un guiño a la Facultad de Veterinaria con la que llevamos muchísimos años ya colaborando, ¿verdad, Pepe? ¿Verdad, Álvaro? Con la asociación. Y todo lo que hagamos por preservar la raza es poco. Porque como ya saben, pues es una raza que está en peligro. Los animales son preciosos, como ven. Desde luego, la estampa de la burrita con el chiquitín. Yo creo que habla un poco de la nobleza y de la tranquilidad que tienen estos animales. Así que, entre todos, pues tenemos que aunar esfuerzos. Y qué manera mejor de unir la naranja de Palma con el burro andaluz, que además en esta zona concreta, en el pueblo, pues tiene un gran núcleo. Así que, nada, muchas gracias, Pepe. Y Álvaro. Muchísimas gracias ahora de parte de la asociación y como agradecimiento a todo el pueblo de Palma y en su nombre a la Corporación Municipal y su alcaldesa, vamos a proceder a hacer una exhibición de lo que son las antiguas tradiciones. Ah, perdón, que la Universidad de Córdoba, bueno, que lo explique. Bueno, como decíamos antes, tanto Jesús como yo somos profesores de la Facultad de Veterinaria y durante muchos años, yo creo que ya más de 10, llevamos trabajando en pro de la conservación del burro y queríamos reconocer el esfuerzo que está haciendo Nopra con sus dos cabezas visibles por mantener el burro aquí en el pueblo. Así que un pequeño detalle. Si os fijáis, el logo de nuestra asociación es la cabeza madre con su rucho. En ello queremos
presenta la asociación es bastante noble, o sea, estamos en pañales prácticamente, y con ello, con ese logo queríamos hacer uno de los grandes proyectos que tenemos, que es difundir la raza y que haya más animales. Entonces, la sensibilidad por parte de la Universidad de Córdoba de acordarse de ello, que es lo más importante. Hasta ahora había muchos animales que estaban dispersos en corrales, comiéndose prácticamente la función que tenían, era comiéndose el verde alrededor de los pueblos y sin criar, porque no tenían contacto unos con otros. Gracias a la asociación, pues hoy en día casi que no quedan animales sin cubrir, y para nosotros es un placer estar aquí, os lo agradezco de nuevo, y nada, muchísimas gracias a todos por hacer este evento posible. Pues los bases la compartirán los pases, no pasa los nombres de las personas, ¿quieres decir? Sí. Viene ahí, espera que. Viene ahí. Pues digo, porque se hace una foto ahora, Eli, no por otra cosa. Bueno, ya está. Pues si no necesitáis. Pues nada. Para...